Bueno, bien marcadas las protestas desde el banco de suplentes de Cerrito. Hay tiro libre para Plaza y en la última bocha del partido le va a pegar Santiago Mele. Devuelve el arquero coloniense la pelota. Campo enemigo en el cielo del Parque Rivera. Salta Diogo, la peina brasileño. Mete a Barracín, lo tiene el Cebolla, el disparo. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Plaza Colonia! ¡Gol! Cristian Rodríguez para poner el segundo, para darle el triunfo a la hora al conjunto coloniense, para hacer llorar a propios extraños el Cebolla. Cristian Rodríguez la mandó a guardar. Está ganando Plaza en la última pelota del partido. Se terminó el juego. Increíble, increíble triunfo coloniense. Lo grité con toda la gente de Plaza, acá con el Chiqui García, con todos los allegados. Plaza lo ganó en la hora, la última pelota la mandó a guardar el Cebolla. Increíble el gol, pata blanca, el centro frontal de Santiago Mele. La peinó el brasileño Diogo y la mandó a guardar el Cebolla. Cristian Rodríguez en la casino para hacer llorar al rival. El Cebolla ahí adentro. Triunfazo de Plaza Colonia, lo ganó en la hora, un partido que pintaba para empate. El pelotazo frontal de Mele, la peina Diogo y ahí apareció Cristian Rodríguez con toda su jerarquía, con toda su clase, con toda su categoría para mandarla a guardar del pique contra el suelo y la bocha que se incrustó en el arco y lo gritó desaforadamente todo Plaza. La última, les decíamos, lo ganó el pata blanca, el tiro del final para el conjunto coloniense. Una locura aquí en el Charrúa, el Cebolla, haciendo llorar a los rivales. Es obvio, sí, es un lugar común también, pero créanme que hoy el hincha de Cerrito lo está maldiciendo en todos los idiomas. Pelotazo de Mele, la peinó Diogo y el Cebolla la mandó a guardar y se terminó el partido. Ha ganado Plaza Colonia aquí en el Charrúa. Triunfazo del conjunto pata blanca. Amigos, vamos a respirar un poquito y luego volvemos desde el vestuario visitante para la palabra de los protagonistas en este triunfazo del conjunto coloniense. Plaza Colonia 2, Cerrito 1.